pero muy chiquito. Está el primero, con el paseante ya logramos una pintura con este colorcito. Y vamos a seguirlo probando, camaradas. El Angry Walker Sardina. Angry Walker Sardina, un color muy natural. Pero vamos a ver si hay animalitos buenos, este está muy chico. Bueno, pues vamos a seguir tirando con el señuelito Maybe Hueso. Y a ver qué nos da. Chiquito, no quieren salir los grandes. Este es el Maybe Hueso. Maybe Hueso. ¿Qué tal, amigos? De nuevo con tu amigo Guadalupe López, y esta vez para compartirles un video más de pesca. Esta vez vengo con dos cañitas, una Titan X con un carrete marín de Marine Sport, buenísimos. Un señuelito, una versión Lucky Craft, pero en versión Low Fish, los acabo de pintar. Con estos señuelos yo empecé a pescar en los esteros y fue cuando me engrané con la pesca de paseantes. Este color lo vengo a calar apenas, un color muy natural, sardina, un Sammy. Y también traigo aquí una novedad, un señuelito que ya tengo tiempo probando, pero no le había puesto ni nombre, cámaras. Este lo llamé Maybe o Mavi. Es un señuelito hueso, como tengo en muchas versiones, color hueso, en media agua. Con este saqué un buen robalo los últimos videos en el pesca y prepárese el pescado frito. Y lo traigo en una cañita Titan X, con carrete Titan X también, Titan Pro, perdón, de la marca Marine Sport, buenísimas. Me han salido muy buenas estas cañitas, 5.6 pies de largo, cortitas, especiales para el estero. Camaradas, superficiales, media agua. Ahora venimos a calar, como les digo, este color, que fue con el que yo empecé a pescar pargos aquí. Un paseante tipo Sammy de Low Fish, Angry Walker. Buenísimo. Pues vamos a empezar a calarlos, amigos, y a ver qué nos, da. Empezamos. Bueno, pues como vieron ahí, amigos, el paseante ya nos dio un parguito, pero muy chico, aquí en la entrada del estero. Luego le tiramos el maybe, color hueso, y también sacamos otro. Pero pues no se trata de eso, se trata de buscar animalitos buenos. La verdad es que el agua está muy baja todavía, está muy arrastrada, está subiendo en el estero. Pues vamos a ir a buscarlo un poco más adentro, amigos, y vamos a empezar a esperar a que haya algo bueno. Vamos. Que agarre uno, cazuelerito ya, pero pues un alazancito, miren. Ya está de buen tamaño para la cazuela este alazán. Pero nos está dando resultado con la segunda pieza, con este señuelito, el Maybe Hueso, estrenando nombre porque no tenía nombre. Es una versión como de 9 centímetros, muy chica, pero muy buena, ¿eh? Nos estamos dando cuenta que muy bueno. Va para abajo el parguito. Va para abajo el parguito. Vamos por uno más grande. Ahí está. Aquí agarré algo. Aquí agarré un parguito bueno. Este parece raicerito. Parece raicerito, es colorado. Vamos a regresarnos aquí porque aquí nos están cachando. Y este ya está bueno, salió con el Maybe. A regresarnos un poquito. Viene apenas agarrado un anzuelo, pero no creo que se suelte. Si andan tragando los parguitos, vamos a aprovechar eso. Viene agarrado un anzuelito, pero viene bien agarrado. Va para arriba, amigo. ¿Cómo la ven, amigos? Es el primer parguito con el recién bautizado Maybe, que ya tiene varios animalitos grandes en su haber. Y vamos a seguir sacando más. Este es el primero. Bueno, está subiendo el agua en el estero, está entrando por el estero y viene y está pegando en la pared aquella enfrente. Ya le sacamos un parguito ahí, donde está pegando la corrientita. Vamos a hacerle otros lances y ojalá y se dé algún otro. Seguimos tirándole con el Maybe Hueso. ¡Oh, qué buen animal! ¡Qué buen pargo! ¡Qué buen parguito! Otro parguito de los mismos. Lo agarré prácticamente dormido este parguito. Funcionando el Maybe. Otro más. Ahí está, amigos. Un parguito más. ¿Cómo la ven? Vamos a seguir porque hay que juntar unos parguitos buenos.
aquí agarré uno, aquí agarré uno, aquí agarré otro. Ya andan más al medio, ya con el superficial debería de funcionar mejor. Parguito bueno, ya para la cazuela. Va el tercero con el señuelito de este hueso. No me he puesto ni los guantes, amigos, si es peligroso agarrarlo sin guantes. Vamos a ver una parte baja aquí. Muy, muy baja. Está retacada de mantitas, amigos, aquí en el bajo este. Coloradito volador. Mira. Ahí está. ¡Qué buen animal! Este está buenísimo. Este está buenísimo. ¡Qué buen parguito! ¡Qué buen parguito! Ya casi quilero, tronó muy bonito acá. Agarró el Angry Walker sardina, pero bonito. ¿Cómo la ven, amigos? Viene de un ojo. Viene apenas agarrado un ojito. Pero ahí está. El Angry Walker sardina haciendo de las suyas. Con un buen parguito. Necesito los guantes, necesito los guantes. Agarrarlo con el trapo este mientras que me pongo los guantes. Buenos pargos están jalando aquí, amigos. Están portando bien los parguitos este día. Mira, ahí está, qué buen animal. Qué buen animal, están jalando muy bonito. Están poniéndome a prueba la Marina Sport. Ahí andan los parguitos, ahí viene este, está buenísimo también. Puro parguito quilero, buenísimo. Hola, ven, amigos, puro parguito quilero. Volvió a funcionar el sardinita Angry Walker. Y vamos por más, amigos. Están funcionando a la distancia, le estamos dando mucho, mucho de lance. Oye, ahí volvió a tragar otro buenísimo. Están cachando prácticamente la lisa. Están puestos aquí en esta parte seca los animalitos. Haciendo bien su trabajo la sardinita esta. Ahí venía uno atrás. Ahí está. Oh, este está buenísimo. Este está buenísimo. Me agarró de repente. Está bueno el parguito. Es raicero porque atacó. No está tan grande, pero atacó, pero fuerte. Atacó fuerte el cabo. Pero ya marca, ya raicerito bueno. Ahí está. Venía calmadito el raicerito este. Venía calmadito atrás de él. Y lo prendió. Así cazan los raiceritos. Vámonos, otro más. Listo para el comparte también este, o para la frita. Un lance más y cambiamos de lugar. Vamos por otro lado porque aquí ya no quisieron. Señas de que en otro lado puede haber más, vámonos. Vámonos, otros, están chicos. Queremos de buen tamaño. Ahí atacó uno. Ahí está, está chico, pero hay que decirnos esperanzas. Está bueno, no está tan chico. Ya está cazuelero este animalito. Va para la cazuela y para la repartición, amigos. Está bueno, Juan Chico, está bueno. Está bueno este parguito. ¿Qué andaba haciendo aquí este parguito? Un raicerito. Y ahí viene. No se
sé si viene robado, pero está más o menos, si aguanta. Un colorado nomás que lo traigo del lomo. De la nuca lo traigo. Ahí está, amigos. Otro buen parguito. Parecía que estaban chiquitos. Parecían chiquitos, pero... ¡Qué parguerío! ¡Qué parguerío hay aquí! Ahí está. Este parguito está chico, pero andaba un parguerío aquí. Varios pargos andaban aquí. Varios pargos y de buen tamaño. Este va para abajo. Ese palito que está ahí adelante debe tener parguito. Ahí está, aquí agarré uno. Muy chico, pero debería de tener parguitos, les dije. Está chico, aguanta, pero lo vamos a liberar. Ahí está, vamos para abajo, animalito. Bien, chido, lo agarró. Pargo, tenían dos pargones buenísimos ahí abajo. Este era raicero. Estaba buenísimo el raicero ese. Ahí está. Yo agarré uno, pero está chico. Agarré uno, pero está chico, los alboroteros. Uno de los alboroteros que se quedó aquí. En cuanto atacaron el superficial, decidí tirar el medio agua. Parguito quilero, estamos esperando aquí. Unos lancesazos que estoy haciendo y ni así. ¡Qué buen animal! Reversa, quilero. Es un raicero este. Un colorado bueno. Ah, qué bonito trono. Estos pargos son los que estamos esperando, amigos. Ya de kilo, ya que nos pongan a temblar tantito. Qué buen tronido pegó el parguito este. Ya quilerito. Tiene apenas agarrado la parte baja de la boca. Ya marca el parguito este y merece ser mostrado con el paseante sardina. Camaradas, ahí están los parguitos, nos tenían un poco olvidados, pero siguen saliendo las partes bajas y vamos por más. Aquí están. Sí, hay uno que otro, pero se resisten. Y están buenos, están de quilito, ¿eh? Están buenos, de quilito. Siguen saliendo, va por arriba. Buenos pargos. Ahí está. ¡Qué buen animal! Y se desquetó. Qué bonito tronó ese canijo, cabrón. No lo prendí bien. Ojalá hayan de su hermano porque se quedó herido. Qué bonito tronó ese animal. Aquí viene otro otra vez. Qué bonito pargo. Era el único que andaba ahí de ese tamaño. Aquí anda otro. Ahí está. Llega rebotó. Está más chico, pero está cazuelero. Está cazuelerito él. No se desprecia. Vamos por otro. Corrió de una. Está más grandecito. Ha sido raicero porque corrió de una, mira. Otro parguito más para la cazuela, amigos. Es que comparte. Está
¿saben de qué? Está muy chico. Vamos a liberarlo. Vamos a agarrar más grandes. Y andan los parguitos. Aquí vino este parguito. Aquí en cortito. Y se desquetó, no lo dejé que se pegara bien, pues. Lo quise subir. Andaban unos parguitos, a ver si con el medio agua. Le pegaron un golpecito. Ah, cabrón, se le arrimó uno bueno. Ay, cabrón, qué buenos pargos, güey. Están buenos los pargos, están buenos los parguitos estos, están cazueleros. Están salando con el medio, mira. También lo quieren el medio. Con el medio agua. México, hay uno de kilo. Ah, oh, qué buen pargón salió, cuidado. Ah, oh, qué parguerío. Hay varios pargos de estos aquí. Hay varios parguitos de estos. Hay que mantenerlos en este punto. Están buenísimos los parguitos. Tranquileros. Y aquí lo volvió a hacer. Ahí cayó. Vamos a ver si nos podemos mantener para sacar otro. Bueno, amigos, gracias por haber estado conmigo este día. Aprovecho para despedirme. Un día donde encontramos los parguitos, los encontramos con los paseantes, con los media agua, con las dos versiones. Y vine a calar este señuelito que me sacó el día. Sardinita paseante buenísimo que acababa de pintar. Pues camaradas, con ese tuve los mejores ataques. También con el Maybe Hueso sacamos algunos. El día estuvo bueno, regular a bueno, porque hubo buena pesca. Ahí traigo los parguitos. Les voy a mostrar los parguitos que agarré. Porque muchos camaradas nos dicen, hay que mostrar lo que sacaste. Algunos dicen, te quedaste con todos. Pero nos quedamos con lo necesario, camaradas. Ahí están los parguitos. Bueno, de buen tamaño. Nos quedamos con lo necesario para un pez que comparte, un pez que prepara algún caldito. Algunos parguitos zarandeados, a ver qué hacemos. Un gusto para mí compartirles pesca, camaradas, y este fue el día. Tu amigo Lupe López se despide. Lupe Lofich en este es su canal. Lofich Lures, mi página de Facebook. Camaradas, bendiciones, buena salud para todos. Gracias por haber estado conmigo y haber aguantado hasta el último este video. Nos vemos. Gracias.